¿Qué onda, mi gente? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí a un nuevo video aquí con Chivo Rodríguez. El día de hoy, amigos, estamos grabando otro nuevo videito. Espero les guste, espero sea de su agrado. Ya saben, miren por acá qué chulada de sofá y por ahí tiraditos. Pero por acá adelantito hay algo mejor, algo que me interesó, algo que se ve la pura uva. Ya saben, andamos buscando cositas que estén buenísimas y que nomás las coloque en la app de Facebook y se venda rápido, sacando ahí para los chicles. ¡Ay, chiquitita! ¿Quién dijo? Saludos ahí para todos, pues, y aquí andamos. Miren por acá, aquí está esta mesita que dice gratis. Ahorita nos vamos a parquearnos bien para empezar a trabajar. Vamos a parquearnos de reversa. Vamos a parquearnos. Eso. Ya saben, amigos, aquí andamos con ganas. Bueno, pues, vénganse. Bajémonos a ver si hay algo bueno por acá. Híjole, miren esa mesita que está por acá. Miren esta mesita que está por acá. Dice gratis, ¿cómo la ven? Gratis, dice. Sí, gratis. Vamos a colocarla y por acá cargo esto. De que me dijeron que me lo iban a comprar hoy en la tarde. Hoy en la tardecita, eso es que lo vamos a colocar por acá. Porque hoy en la tarde se va. Vamos a ver si la puedo yo solito. Porque es de pura maderita. Vamos. Vamos a ver. Esta es una reliquia. Pero vamos a... está pesada. Come on, chivo. Eso, chivo. Échenme porras, amigos. Ustedes no me echan porras, nada. Ya la tengo arribita. Vamos a quitar esto. No te me vayas a caer. No crean, si pesa. Si pesa mucho, van a decir, no pesa. Si pesa. Véngase. Epa. Vean. Chulada. Véngase. Ya. Ahora. Vamos a ver si le ponemos esto para acá, para que no se corra. No sé. Por si acaso se quiere correr, esta la agarra ahí. Ahí está. Vamos a ver qué más hay por acá. Vean por acá, qué más hay. Nada más. Híjole, estos sofás. Qué chulada, miren, de pura piel y todo. Se ven buenos, pero eso está bien grande. Eso es que... vamos a continuar, amigos. Ya llevamos la primera mesita. Esta es una mesita de madera. Y está al 100, ¿eh? Al 100 y pasadito, papá. Vámonos. Bueno, aquí nos vamos a otro lugar ahorita. Aquí vamos en la poderosa. Ahora sí, poderosa. Agárrate porque te lleno. Hoy sí. Vamos a hacer recaudaderas. Estamos ganando ahí un extra ahí para... a ver si de esto pues sale ahí para ayudar a algunas familias, ¿verdad? Y verán que así lo vamos a estar haciendo. Las ganancias que estaremos ganando, pues las vamos a estar repartiendo ahí a familias necesitadas. Familias que necesitan un empujoncito. Familias que necesitan ahí algo. No mucho, porque hay muchos que me preguntan, hey, Chivo, ¿tienes mucho dinero? ¿Qué onda? No tengo dinero. No tengo dinero, amigos. Tengo muchas ganas de trabajar y salir adelante, que eso es muy diferente. Por ahí me leo los comentarios yo y dice, hey, Chivo, ¿tanta plata tienes o qué onda? No tengo plata, amigos. Soy trabajador como muchos de ustedes. Le echo ganas a la vida. Y pues porque no queda de otra, ¿verdad? Y pues aquí andamos. Vamos a entrar a esta colony. Así se llama colony. Recuerden, andamos aquí en la Florida.
En la Florida andamos. Vamos, vamos, vamos. No, hace poquito leí un comentario ahí, un comentario que dice, hey, chivo, dice, tus palabras me animan y toda la onda. No, pues qué bueno, amigos, qué bueno que hay muchas personas que se animan a echarle ganas a la vida. Que recuérdense que si la vida fuera fácil, imagínense cómo estuviera el mundo. No, la vida es difícil y miren cómo está el mundo de duro. Y si fuera fácil, ¿se imagina cómo está? No, no, si nadie dijo que la vida es fácil. Sí, pero hay que echarle ganas, hay que echarle ganas. Hay que ver hacia adelante, porque para atrás nomás hay malas cosas. Eso es que aquí andamos y vamos a ver si encontramos otra cosita por acá. Bueno, por acá hay algo, por acá hay algo, una aspiradora creo. Ahorita nos la levantamos. Una aspiradora que está por ahí. Vamos a traerla, a peinarla ahorita. Vamos por ella, amigos, vamos por ella. Mira. Tiene todo, todo, todo. Listo. Bueno, continuamos, continuamos. Ok, mis pilas por aquí adelantito. A mano derecha, como que vi una televisión ahí encima del bote de la basura, pero no sé, yo sé que muchos me han dicho, hey, cómprate algo ahí para, miren, ahí tienen unas cosas ahí también, me han dicho, hey, cómprate algo ahí para, no sé, para ver, pero yo miro que esa televisión está ahí encima, y pues ahorita me voy a bajar a verla, ya que está ahí, ¿verdad? Pues... Compré otro par de guantes, pero no me van a creer que se me olvidó. Miren, cargo un guante de las dos manos derechas. Miren, me lo tengo que poner al revés para poder, para que me... Miren cómo me queda. Es algo incómodo, pero para prevenir un poco, ¿va? Aquí vamos, pues. Está encima de la basura, pero no sé si esté buena. Ahí hay otra. Hay otra TV ahí. No sé si esté buena esa. Están en la basura, amigos. Aquí hay latas y todo. Por acá hay... Creo que aquí hay una atarraya. Vamos a ver. Una atarraya, no sé si esté buena. Ok, vamos a sacar todo y ya luego lo colocamos otra vez, porque ustedes así me han dicho. Me han dicho, hey, chivo, saca todo y ya luego lo vuelves a colocar adentro. Miren, un diccionario chilero, miren, nuevecito está. Aquí hay otro. Otro diccionario nuevecito. Esto se va para la... Órale, pero no sirve. Yo creí que estaba buena la atarraya y no sirve. Órale, una calculadora. Buena, 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 miren. Vamos a apagarla otra vez. ¿Dónde se apaga? Uf. Véngase para el costal. ¿Alguna otra cosita por acá? Para la rodilla cuando haces construcción o algo. Véngase. Ahí está la otra. Yo creo que solo eso. Bueno, vamos a regresar esto porque así debe ser. Vamos a regresarlo. Vamos a llevarnos esto.
meterlo aquí por si llueve. Están protegidos estos libros. Estas televisiones, no sé si estén buenas. Esta se la voy a... Órale, oh, ya no sirve, miren amigos. Miren, aquí está quebrada. Lástima, miren. Es un elemento, así se llama, elemento. Pero ya no sirve. A ver si hay algo por acá en este. No hay nada. Y por acá en este. Esta que está acá, ¿qué onda? Oh, está quebrada también, miren. Lástima. Lástima. Y también está cortado de aquí para que nadie se la lleve. Así de sencillo. Bueno, eso fue todo lo que encontré aquí. Vamos a continuar a ver qué más encontramos. Ya saben pues, aquí andamos con todos los poderes. Y seguimos amigos, seguimos en la búsqueda. Órale, por aquí hay algo. Por aquí hay algo, vamos a ver si está bueno. Vamos a parquearnos y vamos a ver si está bueno. Me lo agarro. Pero si no, nada. Vean ustedes. Pues no sé cómo se jala eso. Órale, tachilero. Este sí no sé cómo se saca o solo se mete ahí, pero sí está bien, está enterito y nos lo vamos a subir, A ver si cabe así. Vamos a ponerlo así. A ver si pesa. ¡Uy! Este sí pesa. ¡Órale! ¿Qué tendrá dentro? ¿Qué? ¡Ay, ay, ay! Esto es lo más pesado que he podido agarrar, amigos. Y se ve que está bueno. Se ve que está... ¡Órale! ¡Órale! Es que no me había dado cuenta que esto es como un... Miren, miren cómo levanta. Híjole, está bien. Está bien chilero. Está bien chilero esto. Aunque esté pesado, yo me lo voy a echar porque esto es una maravilla. Es una reliquia. Miren, aquí puedes guardar tus cosas y todo. Papá, qué tesoro. Véngase para el costal. Aunque me cueste, pero lo voy a subir, amigos. No voy a grabar ahorita, nomás voy a echar fuerza porque no, hasta un pedito se me sale y ya van a escuchar ustedes. Ya luego, ah, qué cochino el chivo. Ok, señores, la señora que va allá me vino a ayudar. Es buena onda. Buena onda porque me vino a ayudar. Ay, ay. Eso. Ahí quédate. Ahí quédate. Ahí. No te muevas. Ay. Ay. Listo, mi gente. Listo, miren qué chulada. Qué chulada, sinceramente, qué chulada. Vean de ahí. Se ve bien bonito y todo. Bien bonito. Y lo vamos a limpiar bien y van a ver. A la venta. Esto de aquí se jala. Y ya puedes colocar cosas. Aquí puedes colocar otras cosas. Está bien chilero. Eso es que vámonos. Continuamos, continuamos. Por aquí adelantito hay otra. Otra aspiradora. Hay otra aspiradora por acá adelantito. Vamos a llevárnosla. Ya que está ahí. Vamos a ver si está buena también. Porque si no está buena, ¿para qué la vamos a echar? Vamos a guacharla. Si está buena. Nah. Nela, amigo. Esta no está buena porque no tiene el conectador ni nada de eso. El enchufle. No tiene enchufle, amigos. Tendría que tener enchufle y no lo tiene. O sea, miren, aquí está. No, mejor no. Esa no. Eso es que vamos a continuar a ver qué más encontramos. Ahora si no, pues. Ok, por aquí vi que está un asador de carne, pero no sé si esté bueno. Nos vamos a chequearlo. Vean, ahí está. Órale, miren, ya este chatarra. Esta sí ya es chatarra, miren. Ya eso sí ya no sirve. Eso es que para qué, y es buena marca, es Coleman, pero ya no sirve. Eso es que para qué nos hacemos,
Si sabemos que no sirve, vale, amigos, aquí está. Vamos a hacer la última toma esta que está por acá. Vamos a ver qué hay por acá tiradito. Veo que hay unas cositas por ahí. Y pues vamos a aprovechar. Vamos a ponernos los guantes de oro. Los guantes de oro. Dirá mucho este chivo. Se pasa. Vamos a ver, pues. Vamos a ver. Por acá hay ropita. Vean, ropita, ¿qué más? Estas son como, no sé, como cubrecamas, no sé cómo se llaman, algo así. También, pero están todas mataditas. Esto está quebrado. Órale. Y esto que está aquí está interesante. Esto que está aquí está interesante. Se ve que está bueno. Y eso es porque nos lo vamos a llevar. Véngase para el costal. Véngase. ¿Dónde lo colocamos? Colocarlo acá. Listo, listo. Y amigos, eso fue todo, amigos. Espero les haya gustado el video. Ya saben, si te gustó, pues suscríbete al canal. Y si no, pues no hay ningún problema. Aquí andamos en la lucha. Y aquí se despide Chivo Rodríguez de este video. Desde la Florida te estoy saludando. Esperando Dios te encontré muy bien. Ya saben, amigos, nos vemos para un próximo video.